¿Qué pasa, chavales? Muy buenas. Bueno, aquí estamos. Por la tarde y estoy liado preparando cosillas. Que mañana vamos a echar un ratico en una playa que hay bastante piedra. Y listo. Y me he dedicado pues a cambiarle el hilo a una de mis bobinas. Tenía el Akami MG del 35 y como es mucha piedra lo que hay allí, vamos a cambiarlo. Y listo, le vamos a poner este. Ahí lo tenéis. Mirad. El Isomaster HTF. Pues ya está, es del 45. ¿Veis? Es del 45. Vienen dos bobinas de 300 metros cada uno. Son total son 600 metros. ¿Veis? Bastante bueno. Y ya está. Vamos a ver cómo se da. Aguanta 27 kilos 300. Bastante bueno. Y vamos a ver. Ya está. Lo he comprado para que lo sepa en Pescabuena. El chaval muy apañado. Se llama Paco. Y ahí en Churriano. ¿Vale? Ya está. Si queréis, ahí lo tenéis. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver. Aquí estoy cambiándole el Akami del 35, que no me gustaría romperlo en la roca. Entonces se lo cambio por el 45 este. Y vamos a ver, le meteré relleno. No hago lances largos. Le meteré de todas maneras relleno por si se rompe. Y cambiándolo y rellenando. Y que voy perdiendo poco a poco, pues lo voy rellenando. Total, vienen 600 metros. Y ya está. Vamos a ver cómo se da la jornada. Y listo, mañana os enseño dónde estamos y a ver cómo se da la jornada. Para cambiarlo. Pues bueno, pues ese es el coñazo de muchos. Para cambiar las bobinas, los hilos. Pero bueno, mirad lo que me he buscado. Taladro eléctrico. ¿Vale? Taladro eléctrico. ¿Qué más me he buscado? A ver, ¿qué más? Esto. Mirad. Tengo la carcasa de una bobina. ¿Veis? Estaba vacía. Le he metido un tornillito con una cruceta y esto va enganchado aquí, al taladro. Y ya está. Y ya. Yo con una mano, ellos sujetando la bobina y listo, y lo he cambiado. Y ahora para rellenarlo, mirad lo que me he hecho. Me he hecho esto, que eso ahí se engancha. Imaginemos que esta es la bobina, esto se metería ahí, se aprieta y tú ya desde aquí. Vas liando con tu carrete y se lía. Y ya está. Por lo menos no me hace falta nadie para que me sujete la bobina. Y listo. Bueno, ya hemos hecho, ya hemos, la hemos rellenado, la hemos metido relleno. Ya le vamos a meter el hilo fino, ¿vale? Este sería las dos puntas. Aquí las podéis ver. ¿Veis? Haríamos un nudo simple, cogemos las dos puntas. Esta unión le digo yo nudo de sangre. No sé si se llamará de otra manera, pero yo le digo nudo de sangre. Deciros que son muy gordas. Daros cuenta que el relleno, uno de los rellenos es del 30 y el hilo final es del 45. Ahí lo tenéis, ¿vale? Haríamos un nudo para sujetarlo y ahora ya cogeríamos
Esto así. Ahí. Y haríamos una coca. Ahí. Tiraríamos. Y luego de este mismo daríamos vueltas, ¿vale? No sé, vamos a dar 6 o 7 vueltas. Ahí, vale. Y ahora por la coca esta que se queda aquí, por esta, metemos las dos puntas, ¿vale? Estas dos puntas, a ver si puedo cogerlas. Estas dos puntas las meteríamos por la coca. Y ahora tiraríamos, ¿vale? Y ya iríamos tirando. Humedeceríamos. Y ya tiramos. Y así es como se queda. A ver si enfoca. Ahí. Así es como se queda. ¿Veis? Ya está. Ya cortaríamos lo que sobre. ¿Vale? Cortaríamos lo que sobre y listo. Y seguiríamos con el relleno. Le cuesta hasta trabajo a las tijeras cortar los dos hilos. Pero ya os digo que mañana me voy a un sitio que hay mucha piedra. ¿Veis? Me voy a un sitio que hay mucha piedra y hay que tener el hilo gordo y la gameta también, ¿vale? Hay que meter una buena gameta y listo. Bueno, chicos, voy a seguir liando el carrete y listo, venga. Mirad, muchachos, así es como se queda, ¿vale? ¿Veis? Liaría con el carrete, ¿veis? ¿Veis? Y así eso se sujeta y no me hace falta nadie que me sujete la bobina. Y ya está, hasta rellenarlo. Chavales, aquí tenéis. Y así es como lo dejo relleno. ¿Veis? Y ya está. Bueno, pues ya tengo la bobina cargada del 45. Ya he hecho también gametas. También le he metido unas del 35 y otras también del 45. Y vamos a ver mañana cómo se da la jornada. Pues ya está, chicos. Vamos a ver. Chicos, una cosa que os iba a decir y es que cuando terminas de rellenar, ya terminas de ponerle el hilo este del 45, es decir, que no le voy a poner puente, porque mirad, es bastante gordo, ¿vale? O sea que el bajo lo voy a hacer directamente en el 45, ¿vale? Y listo, y vamos a ver cómo se queda. Pues ya está, chicos. El bajo que le voy a poner va a ser de la dorada. ¿Vale? Ya lo expliqué. Y vamos a ver. Ya está. Le voy a poner los dos topes, las bolas, el rolling y el enganche rápido. Y vamos a ver si da resultado, ¿vale? Venga, chicos.